En México se tramitan en promedio 233.000 testamentos al año, una cifra que compara mal contra las casi 600.000 defunciones que se registran en general en nuestro país. Cuando tenga oportunidad, sí que no tendría mucho que heredar, ¿no? Pero sí no dejar las cosas hacia la, tan a la ligera. Se asocia con la muerte y la gente dice, yo todavía no me voy a morir, entonces yo no tengo necesidad de hacer el testamento. Un testamento es un documento legal que especifica a quién se heredarán las pertenencias de una persona cuando muera. Cuando una persona fallece y no deja testamento, en realidad lo que hace es heredar al gobierno sus cosas. Para recuperarlas, sus familiares deben iniciar un largo y tedioso juicio. Pero sí se van a alargar los procesos y pudieran darse algunos conflictos fuertes e importantes que se evitan a través del otorgamiento del testamento. El testamento lo pueden realizar personas mayores de 16 años. Mucho o poco, dicen los conocedores, pero todos tenemos algo que heredar. No necesariamente el testamento lo tenemos que ligar a un bien inmueble. Yo creo que sí es muy importante porque cuando fallece esta persona deja muchas cosas muy, bueno, cosas pendientes. Y pues entre familia muchas veces hay mucha discrepancia y mucha pelea por las cosas que se dejan pendientes. Pero hay otros bienes, hay otros derechos y hay otras disposiciones que podemos contener en el testamento, que es la designación de tutor, de curador y de albacea. El del tutor para nuestros hijos es quizá uno de los elementos centrales del testamento para no heredarles problemas. El testamento es un acto voluntario, es un acto que realiza la gente justamente con el solo propósito de darle claridad a la transmisión de su patrimonio. Todo esto, si nosotros no lo decidimos, lo van a decidir en un juzgado familiar. Y si hay un conflicto, va a haber la intervención de abogados que, procurando los beneficios de sus clientes, vayan a quizá a tomar ciertas decisiones que vayan en contra de la armonía de la familia. Dueños de negocios o empresas también requieren un testamento para evitar conflictos a sus socios o accionistas. Hay otros casos en que grandes empresarios no otorgaron su testamento y los conflictos que esto ha llevado. Así, aprovechar el mes del testamento es una gran oportunidad de no dejar problemas a la familia o accionistas cuando la persona llegue a faltar. Este mes, tramitar su testamento le permitirá obtener descuentos hasta del 50%. Para el Financiero Noticias, Margarita Vega.